entender de que en este caso está con Uzi, que tiene un Ezreal, que tiene el desplazamiento arcano y se puede salvar por sí mismo. Atento al carril superior, cae la emboscada de la nada, entre las sombras, no lo esperó, no lo vio venir. Langs acaba de caer, implacable el juego de Coach Game. Te digo, me preocupa mucho la situación, ojo. Sí, van a iniciar con todo en el carril inferior, complicado está Uzi en este momento. Ming intenta salvar el día y no logra lamentablemente hacerlo, sin embargo se puede llevar el doble, a ver si lo consigue. Cuidado que al otro extremo vemos que Huni ve una oportunidad, una brecha, una buena iniciación en contra de Langs, va llegando Lira, se le complica demasiado al pobre de Langs y cae nomás. Una masacre parcial por parte de los chicos de Clutch Gaming, aunque ojo, finalmente se terminó de llevar el asesinato Ming, así que no, finalmente terminó defendiéndose bien los jugadores de RNG. Cuidado, Karsa está muy, muy, muy complicado, lo persiguen hasta el final, se lo va a terminar llevando, lo encierra bien para que Xiaohu tenga una oportunidad de escapar, aún así lo logra levantar, llega Badamonte. Empieza a pasar el juego. Atento el carril inferior, se le puede complicar una vez más a Langs, le llegan dos, Huni con Lira. Está quedando cada vez más atrás, es un Ezreal que ya está en su Power Spike y podría empezar a meter muchísimo daño. Cuidado, encontraba mal parado a Karsa, casi cae, se hace vulnerar unos segundos, Destello se va a salvar. Dios mío, lo que jugó, logró dar tiempo necesario para que RNG pudiese meter todo el castigo. Ahora es que es Clutch Gaming los que están corriendo por su vida. Lo hace vulnerable unos segundos a Damonte, pero lo dejan solo, triste y abandonado. El Destello le podría salvar el día, pero no, no le va a salvar la vida de esos haces de tiros certeros, la definitiva de... Entonces, cuando le da tiempo a RNG, ese es el resultado. Cuidado, Codison. Oh, lo jala hacia atrás. El tercer impacto de la espada del Darkin lo parta al medio. Nada que hacer. Otro asesinato más para RNG. Y luego ahí termino con el análisis porque encontraba nuevamente mal parado Karsa, pero ahora ya no tiene el cronómetro, así que no le alcanza a dar el tiempo a su escuadra para reaccionar. ¡Dios mío! Ese Lira que está complicadísimo. Coordina mal sus habilidades. El que trae la tarea de toda la semana lista. Claro, el que cuando... Luego te digo más ejemplos. Ojo con esto, que Lang se le complica nuevamente. Le caen dos, ¿ah? Lo han embocado una y otra vez. Ahora sí, se puede plantar. ¡Dios mío! Tenía ahí la opción, pero no lo van a permitir. Ojo que al otro extremo vemos el duelo entre acarreadores del carril central. Uy, con Destello lo sale persiguiendo. Cuando ya no es un campeón, que cuando está cerca de este tipo bueno. Hoy no, cuidado, cuidado, Lenor, que viene ahí la ofensiva por parte de Kadizan en contra de Xiaohu, está complicadísimo. Se hace vulnerable solo porque sí, solo porque puede, solo porque tiene el reloj de arena, pero no había oportunidad. Por parte de esta escuadra, en lo que va de mundial, pueden estar respondiendo sin problema. Cualquier batalla sería el desencadenante. Cuidado, atento con esto, complicado. Karsa una vez más, se va a salvar, Dios mío. Hizo lo que pudo con esa iniciación Vulcan, no bastó. Y cuidado que viene la venganza, Uzi, Dios mío, lo partió a la mitad. Le hizo demasiado daño, sigue avanzando Uzi, buscando un ángulo. Se lanza Xiaohu, ralentiza peligrosamente al pobre de Codison. Lo termina Uzi sin problemas, Lira corriendo por su vida. Va a terminar cayendo, lo tiene marcado, listo para la casa sin problemas. Cuatro, ahí en el carril central, se van a lanzar con todo. Va a ser vulnerable un par de segundos ese Damonte. ¡Pero, oh, Dios mío! ¿Qué pasó? Entró con todo el destructor de mundos. Entraba también esa canalización perfecta. No perdona a nadie. Importantes. Uno de los puntos en los que más destaca y rompiendo totalmente a la escuadra de Clutch Gaming. Como detalle, más de 100 súbitos de ventaja le logra sacar Uzi al acarreador rival. Ahora sí que le funciona todo perfecto a la escuadra de RNG. Y van para la victoria. Se llevan 12 torretas. No queda nada más que pueda defender. Y cuéntame, Lenor, ¿qué tenemos? Tenemos.